una tarea de inscripción y bueno, es mucha la gente que se está sumando, ¿no? Sí, por suerte sí, estamos arrancando con las inscripciones y la verdad es que está llegando mucha gente y eso es muy bueno. Tanto lo que tiene que ver con la maratón y lo que tiene que ver con la caminata. Sí, está dividido en varias partes. La caminata por un lado, maratón de 5 y 10 kilómetros que ya es más competitivo y yo estoy a cargo de lo que es carrerita para los infantiles. A partir de los 5 años hasta los 12 años estamos anotando para las carreras. Bien, por ahí digo, ¿están cubiertas las expectativas, Leandro? Por el momento sí, está llegando mucha gente, esperemos que se sume más todavía y sí, la verdad que nos tocó un lindo día, por suerte el clima acompaña y eso es mejor para que se produzca mejor la maratón también. Lo que hemos andado dando una vueltita a gente de la región que ha llegado. Sí, estamos viendo varias caras de Rollito, de varios lugares acá cerca de la zona de Villa Concepción y eso está lindo para juntarnos en un lugar y participar de esto que es tan lindo la maratón. Bien, ¿cómo se va cerrando el año en lo que tiene que ver por ahí con el tema deportivo, la disciplina, la que te toca? No, creo que un año positivo donde muchos chicos han tenido la oportunidad de participar en diferentes deportes y eso es muy bueno para los chicos, ¿no es cierto? Que están en iniciación deportiva, que vayan viendo qué quieren elegir en un futuro para desempeñarse en ese deporte. Esa es la idea. Bueno, Leandro, bueno, seguramente estaremos atentos después a los cierres de actividades y todas esas cosas, ¿no? Ya Pelusa nos irá a poner al tanto, pero digo, por ahí ustedes también ya van manejando ese tema. Sí, ya queda el último tramo del año, así que bueno, en cualquier momento estaremos haciendo los cierres y te invitaremos para compartir un momento de cierre en los deportes, que es lindo también valorar el esfuerzo que han hecho los chicos durante el año. Bueno, Leandro, como siempre, gracias y bueno, todo el éxito para lo que viene ahora. No, gracias a vos, Fer, por siempre, te lo recuerdo, siempre estar presente en los eventos deportivos, que es un laburo complicado hoy en día, pero bueno, siempre estás presente poniéndole el pecho al deporte, que es muy bueno para la salud de todas las personas. Nuevamente gracias. No, gracias a vos, que ande bien.